Joel 2 Kensi. Toca trompeta en Zion, pregonad ayuno, el amad a congregación. Buenos días, tribus de Israel. Esta es la voz del mensajero de Elohim del Oriente. Quiero expresar este mensaje a todas las personas del mundo, en especial a nuestros hermanos que viven en España y portugués, sobre el mensaje de los evangelios del reino de Elohim. Porque según Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego llega el final. Quiero compartir con ustedes el verdadero nombre de nuestro Salvador, que fue cambiado por los cristianos en el nombre de Jesús, alias de Satanás, y el cristianismo hoy en día sostiene la así llamada teología del reemplazo doctrina hecha por el hombre. Ahora, ¿cuál era el nombre del Salvador de Israel? Hicos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque ni hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre significado aquí es el nombre Yeshua con salvación. Es el verdadero nombre del Mesías dado por Elohim. El nombre Yeshua significa Yahweh la salvación. El nombre del Padre está en el nombre Yeshua. Porque según Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, lo recibiréis. Obviamente el nombre del Padre está en el Hijo, entonces su nombre es Yeshua. El nombre Yeshua es hebreo, pues el que el ángel Gabriel lo dio a José para poner nombre al niño concebido por María, que decía Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que obviamente, Yeshua es realmente el nombre del Mesías, no de Jesús, porque Jesús es del griego, Jesús es del latín Jesús, mientras que el nombre del Mesías es hebreo, no griego y latino. Hoy les mostraré una película que es The Rising, probando que Yeshua es el nombre usado en esta película. Esta es la historia de un soldado romano llamado Clavius que se convierte en mesiánico. Mira esto, e Yeshua atin tamante. Yeshua! De hecho, chocaste en esa película que Yeshua era el nombre usado por los apóstoles. Brothers, I go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. Lord, I'm
Si quieres ser salvo, hermano, simplemente acepta a Yeshua como el verdadero Salvador personal de Israel. Solo él puede dar vida interna, porque dice en Juan 14:6, yo soy el camino de la verdad y de la vida. Evitad el nombre de Jesús enseñado por los falsos maestros del cristianismo porque os engañan. Son la razón por la que muchos mueren. Entonces, en nuestro próximo video, les mostraré que el nombre Jesús es para Satanás y Satanás es realmente Jesús. No lo olvides y suscríbete para estar actualizado sobre nuestro próximo video para ser discutido. Muchas gracias y Shalom.